¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Para Alquilar. A ver. A ver. Y yo sabía. No, porque claro, hemos cambiado el sistema. Ahora nos hemos... No, tenemos un problema ahora. Porque claro, durante la pandemia, ¿qué pasaba? El micrófono que usábamos era el otro micrófono. Entonces, con este micrófono, no es a prueba de barbijo, claramente. Y entonces, ¿cómo ya fue el barbijo? ¿No? El barbijo puesto, dale. Pero escúchame, no puedo hacer programa con estos. Bueno, ¿cómo? No puedo arrancar así, chicos. Mirá qué manera errática de arrancar. Una cosa increíble. Siempre triunfando nosotros, ¿no? Sí, siempre triunfando. ¿Cómo andan? ¿Ustedes bien? ¿Cómo le va? No, claro, básicamente me tengo que desvestir para sacarme barbijo y sacar. ¡Tírate por el balcón! Arranquemos y yo ahora lo como. Vos arrancá que yo. Esa abdominal, este es lo que saca. Bueno, no importa. Escuchame, soy muy blanco, escuchame, pero necesito sacarme todo porque no lo puedo. Mandá a las misceláneas del día, no puedo arrancar así. Misceláneas. Mierda, boludo. Esperá, ahí vamos, espera. ¿Puede ser tan idiota? No, bravísimo esto. Ya no puedo arrancar más con el barbijo y esto, me parece. ¿Qué pretende usted de mí? Sí, tremendo. ¡Canalla! Veo que a Pate le gustaron mis abdominales. Bueno. Ahí vamos, dale. Chiquitita. Atento, Zucca, atento. 3, 2, 1. Luego de hablar de la difícil situación de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof dijo que Alberto no debe tener miedo de enfrentar a ciertos sectores. Aclaramos que no lo dijo por Cristina, a quien Alberto claramente también tiene miedo de enfrentar, ¿no? No es con usted, Cristina, era con él. Era... Bueno. Los diablos. En ese barco y consultado sobre las elecciones de 2023, el jefe de gabinete Juan Mansur dijo que no tiene sentido hablar del tema ahora porque falta mucho y porque hasta entonces correrá mucha agua bajo el puente. Viendo la interna del frente de todos, parece que más que agua correrá sangre. Siempre con esa metáfora. ¡Buena, Russo! Está muy picante todo. Bueno, muy bien, otro. Y otro que se refirió al asunto fue nada más y nada menos que Máximo Kirchner. En el marco de un acto con la CGT en Merlo, el presidente del PJ bonaerense dijo lo siguiente. Si hay alguien en este espacio político que costó mucho construir, que es el Frente de Todos, yo recién escuchaba a la compañera, nadie más que nosotros y nosotras. Nadie más que nosotros y nosotras queremos la unidad. No se estaría notando, Máximo. La verdad que... Aprendan a escuchar. No, bueno, está bien. No se estaría notando, bueno. Aprendan a escuchar. No, sí, aprendimos. Quizás somos nosotros que no entendemos las indirectas. Aprendan a escuchar. Es un boludo. Quien no se anda con indirectas es el intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, al publicar un mensaje criticando fuertemente a los vecinos que tiran basura en un depósito municipal en el que solo deberían dejar ramas. Prohibido tirar basura, muchachos. ¿Cuántas veces quieren que se lo digan? Miren lo que hay acá afuera. No pueden ser tan bruto, tan ordinario. ¿Por qué no la ponen en una bolsa y se la pasamos a buscar por su vereda? ¿Por qué no lo llevan al basural? ¿Por qué? A ver, muchachos, ¿así quieren un Pehuajó mejor? ¿O pienso que están tan odiosos con su vida, tan enojados con este gobierno que progresa, que me lo hacen a propósito? No me lo hacen a mí, se lo hacen a la gente de Pehuajó. Basta, ¿eh? Me tienen recontra repodrido con esto. Ya lo vamos a encontrar, ya lo vamos a sancionar. Porque no hay otra manera con ustedes.
Y de esta manera, después de tantísimos años, entendemos por qué Manuelita se marchó de Peguazú. Todos sucios, todos sucios. ¡Horrible! Todos sucios. Grande, un guito. Pobre el intendente, chicos, ¿no? Peguazú progresa, pero ustedes son unos sucios. Ustedes son unos sucios. Es un valor. Brutos, además. Cuánta empatía del dirigente político, ¿no? Sí, muy bien. Eduque, hombre, así no va a educar. Claro, Pati, si son brutos los votaron. No sé, no sé. Hay que educar a la gente, señor intendente de Peguajó. Bueno, muy bien. Mire yo qué bien que me ha ido en la vida por precisamente estar tan bien educado. Primaria, secundaria, universidad, bueno, en fin. Mire qué bien. Las cosas pasan porque uno estaba muy bien educado, si no. León. Bueno, muy bien, el dirigente. Hablamos de dirigente. En este caso vamos a hablar de un dirigente piquetero. Eduardo Belliboni, quien visitó los estudios de América 24 y protagonizó otra acalorada discusión con el periodista Javier Díaz. Y todo por un teléfono. ¿De qué trabaja? Yo soy electricista, hace 50 años que trabajo. ¿Cuánto trabaja Belliboni? Si está todos los días casi en la calle. Necesita que le haga un trabajo, le hago el trabajo en su casa, ¿no? Pero me encantaría. Bueno, convóqueme. Me encantaría. No entremos en un terreno de esas características. No, pero no es este terreno, es lo que se ve. No, se venga a una asamblea. Pero los conozco. Y dígale a la gente. Hace 30 años los conozco, Belliboni. No conoce nada, si no un barrio. ¿Cuánto hace que lo piso un barrio? Los zapatos, eso lo piso en un barrio. Igual que el celular que tiene usted. ¿Qué celular? Igual que el celular. No, no es una porquería. Igual que el celular que tiene usted, el iPhone que tiene usted. ¿Qué iPhone? Esto no es un iPhone. Yo de internet no sé nada. Oiga, papá, no siga mintiendo. Está bien. Esto no es un iPhone, es un celular común y corriente. Bien, tiene cualquier trabajador. No, no tiene. Cualquier trabajador no lo tiene. Bajemos un cambio. Porque lo cambia. Bajemos un cambio. No, no, no. Cualquier trabajador tiene un celular. Sí, no. Yo no tengo ningún iPhone. Esto no es un iPhone. No diga pavada. Está diciendo mentira. Está bien. Bajemos un cambio. Está diciendo mentira. Yo bajo los cambios, pero agresiones no. Se ofende porque es un iPhone y no se ofende porque. ¿Esto es un iPhone? Trabajo. ¿Ustedes ven que esto es un iPhone? Bueno, pero espere. Bueno, que no miente el periodista. Espere. Que no miente el periodista. Lo que le ofendió es eso, el teléfono. Pero ahora decirle que busque trabajo no lo ofendió. Pero por el teléfono. Mire lo que son. Bueno, por favor. ¿Era un iPhone o no al final? Porque no era un iPhone. No era un iPhone. El que sí tenía iPhone era Pastor, que estaba pintado ahí. Atiende el teléfono. Intervenga, intervenga. Teléfono. iPhone para Facundo. Es un boludo. Y en los próximos meses, atención, la Casa de la Moneda lanzará una nueva familia de billetes. ¿Qué? Tan infuncional como la familia de billetes que ya conocemos, ¿no? No nos hagamos ilusiones. Lo cierto es que en la nueva familia de billetes veremos a Güemes, San Martín, Belgrano y Juana Azurduy. Sí, a ninguno le preguntaron si quieren poner la cara por el peso, ¿no? Respeto. Claro, no, no le preguntaron porque están muertos. Y porque ni en pedo la pondrían. ¿Por qué no ponemos por y listo, chicos? En serio, pongámonos por y listo. Es más serio. Es más, nos hacemos cargo de que el peso... vale. ¡Mamá! Que Dios lo tenga la gloria. Bueno, muy bien, anoche... en Colombia y por Copa Libertadores, Boca debutó con el Deportivo Cali, aunque por el resultado parece que fue al revés, ¿eh? Cada uno con lo suyo, chiques, atención. Seguimos con la futbolera porque subastarán la camiseta que usó Maradona frente a Inglaterra en México 86. Esa camiseta, Madre Santa. Dios mío, tremendo esa camiseta. El manto sagrado. El claro. Manto sagrado. ¿Y dónde está esa camiseta? ¿Está ¿dónde? El devoto de los objetos con Claudia Villafañe? No. No. Esa camiseta se la intercambió Diego Armando Maradona en su momento a un jugador inglés, no. Steve Jobs, ¿no? Sí, Holt. Jobs. Porque es como Steve Jobs. Sí, es Holt. Jobs. Sí. Steve Jobs. Esto fue en el túnel. Y Holt, que es uno de los que no logra agarrarlo a Maradona. Ahí lo tiene Maradona, lo marca el gol, pinta la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer gol a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Va y le dice, Diego, haceme un cambio. Ya la había visto, la había visto. Y Diego le dijo, bueno, dale. Y le cambió su camiseta por la de Diego y se la quedó para él. Bueno, se la queda para él. Una camiseta que, según Steve, nunca la lavó.
nunca. La voz tiene el mismo olor de Maradona. ¿Cómo que hago? ¿Cómo que hago? El tema es que ahora se avivó con Maradona muerto y quiere subastar esta remera de Diego Armando Maradona. Hay 4 millones de libras. La base. Para ahí arrancar. Empezamos a negociar. Serían 5.200.000 dólares. Un vuelto. Lo cierto es que la histórica 10 de Diego estaba exhibida en el Museo Nacional de Fútbol de Manchester. ¿Qué? Sí, porque con las Malvinas se ve que no les alcanzó, ¿eh? Hola. Seres de luz. No está mal la que... Che, me dicen, ¿por qué no hace una colecta maratea y la recuperamos? No está mal, la recuperamos para la Argentina. No está mal, no está mal. Ojo, ¿eh? Es la del primer tiempo, la del segundo tiempo, la de los goles la tiene Dalma. La tiene Dalma en el museo, hay que decir. Pero esa es la del primer tiempo. Pero recuperamos las 2 casacas históricas realmente. Bueno. Esto es no saber hacer periodismo. Claro, imagínselo. Maratea, ponete una pila, viejo. ¿Qué estás pelotudo? ¿Estás pelotudeando? ¿Qué onda? En las causas importantes, ¿dónde está Maratea? Y de Manchester nos vamos a El Salvador porque su presidente, Nayib Bukele, amenazó con dejar sin comida a los pandilleros que están en prisión si sus laderos continúan con la escalada de violencia en las calles. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. ¿Vos lo decís en serio eso? Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Es de facho eso. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. 2 tiempos, claro. Y sin pollo. Y sin pollo, y sin pollo. Es como cuando te mandabas una cagada de chico y tu mamá te mandaba a la cama sin postre, pero en este caso con sicarios, ¿no? De tal. Y sin pollo. Y de El Salvador nos vamos a Washington D.C. donde hicieron un recital homenaje a Gunyu, un rapero asesinado. Ah, el homenaje fue con el cadáver embalsamado exhibido al pie del escenario. No te lo puedo creer. Tenemos que River por cuartos de final. Me parece que esta vez a Gallardo se lo empama. Fuerte la imagen, realmente. Bueno, pero... yo tengo con ese quilombo, lo menos que va a hacer este muchacho es descansar en paz, ¿no? En el video no se ve, pero parece que había una picadita, también servicio con fiambres y esas cosas. Dale, gente. ¡Buena, ruso! Raro, ¿no? Sí, muy. Bueno, escúchame, me traicionó el subconsciente. Es una expresión coloquial en la que subyace la sospecha del propio sujeto de que hay algo en él que no domina y que contradice sus buenas intenciones. Bueno, eso es básicamente lo que le habría pasado hoy a Payares. Él se despacha a un famoso contra su ex jefe muy famoso. Y dice, la verdad, lo que nos hicieron fue una maldad. Upa. Ay, qué espacio. Y la verdad que lo que nosotros hacíamos en realidad rendía mejor que otras cosas. Exacto. Y así nos pagaron. Hay siempre una pija. Una... ¿Cómo? Siempre una pija. Una pija. Hey. Una pija. Siempre una pija. Para cerrar. Hoy tiene que pasar algo. Siempre una pija entre estas dos. ¡Ja,
Bueno, no es para tanto. ¿Quién no tiene una de vez en cuando? ¿Quién no tiene una de vez en cuando? Hablamos de la pica, ¿no? ¿Pero quién? ¿Quién no tiene? Es un boludo. Se la dejó pijando a Real. Una cosa increíble. No es el tema del día. El tema del día. Por el programa de Bajul pasaron Sergio Berni y Fernando Iglesias. Un crossover para alquilar balcones. Terminator versus Church. Se viene el Luna Park. Bueno, tengo que agradecer la presencia de Sergio Berni. Gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¡Viva la patria, carajo! Yo no tengo amigos. El gobierno, no es, un club. El gobierno no es un club amigo. El gobierno es disputa de intereses. Yo cuando sea grande quiero ser peronista. No, muchacho, peronista. El gobierno no es un club amigo. Mire cómo le fue a Macri con todos los amigos que tenía. No entiendo. Y gobernar significa representar intereses. Y nosotros sabemos, por lo menos yo tengo muy en claro qué intereses represento. ¿El problema? ¡Orden, subordinación y valor! Sí, sí, estamos repartiendo. Por favor, juego, Iglesias, si no se va a arrastrar lo que quiera. Acá, si uno escucha acá cosas que son... Es cierto que gobernar es representar intereses. ¿Qué intereses representa hoy el peronismo? Representa los intereses de la patria subsidiada. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Contra, no puedes hacer nada. Hace media hora que estás hablando y yo te escucho. Claro, vamos despacito. De que termine y de... Yo estoy tranquilísimo, tranquilo, ¿viste? Pero tranquilo. Me cansa un poco que usen siempre esa técnica. De hablar largo y tendido y cuando empiezo a hablar yo, a los 5 segundos me interrumpen. Ya déjenlo, sufrí tranquilo. Demasiados, dale. Ya les conozco la técnica. Bueno, vaya un psicólogo. ¿Qué representa hoy el peronismo? Tiempo. El peronismo. Rompe todos los huevos. Bueno, ¿de dónde viene? Porque nosotros, no es que yo admito que efectivamente esa fue una política errónea y fallida. Lo ha admitido el propio Macri. Está claro que en ese sector nosotros fallamos. Ahora, lo que no acepto es que vengan los peronistas a decirnos que nosotros creamos o empeoramos el problema, o que las organizaciones sociales empezaron a cobrar de Grabois y el Chino Navarro empezaron a cobrar, a manejar la plata con nuestro gobierno. Nosotros puede haber muchos problemas. Grabois creció mucho durante el gobierno de ustedes. Pero, a ver, lamentablemente tengo que decir que se está equivocando. Estamos teniendo una conversación maravillosa, Bernie. Bueno, yo creo que lo que está diciendo no es más... Mire, a confesión de parte, relevo de prueba. Está confirmando todo lo que estoy diciendo. Nosotros más o trabajamos... Menos, yo digo, nosotros trabajamos... No, no. Nosotros trabajamos, desactivamos, entregamos de 1.000.000... ¿Qué era 1.000.000? No llegaban a 1.100.000, 300.000 planes. Sí. Transvertimos en trabajo. Con el viento... Todo esto es que cuando Macri compra... La paz en la calle. La mesa, que acá somos todos. Oh, acá somos está todos nervioso guapos. También. Están todos nerviosos hoy. No. Bueno, yo también puedo golpear. ¿Quiere ver? ¡Golpeé! ¡Wow! ¡Qué bueno. Macho! Solo en 2015 empezó el Chino Navarro. ¿Sabe qué? Agravó y lo llevé preso yo. Agravó y lo puse preso yo. Mire, por ejemplo, fíjese. Mire usted. Espera que me golpeé la mano, pero me es un tierno. Luis Elías está desde la década de 80. No hay lugar para los tibios. Lo perdió Cristina también. Y por eso perdimos. Ah, bueno, y también claro. Perdió Macri, porque Macri dijo, voy a sacar el impuesto a la ganancia, voy a bajar las retenciones. Néstor perdió con el Colorado de Narváez. ¿Te acordás cuando perdió Néstor con el Colorado? Bueno, ahora se van a sacar el... ¿Sabés cuál fue el gobierno? Que más votaron los argentinos. ¿Me va a dejar hablar? No, ya te escuchamos, Berni, para dejar. No, escuchar las cosas que usted dice. Yo que sí, si hablás vos. Escúcheme a mí. Escúcheme a mí, lo que usted dice no le interesa a nadie. Entonces, ¿no? Espérenme un segundo, un segundo. ¿Te imaginas? ¿Sabes cuál fue el gobierno más votado por los argentinos? ¿Cuál? ¿De la historia? ¿Cuál? Uno que se parece mucho a este gobierno. ¿Cuál? El del Perón, Isabel, 62% claro. En el 74. Ah. ¿No? De ahí pasamos al Plan Gelbar, la ley de abastecimiento que ahora quieren poner, congelamiento, y de ahí fuimos a dos cosas. Por un lado fuimos al Rodrigazo, que fue el shock económico
peor que el del Dualdazo. Los dos los tienen, los dos récords de shock económicos regresivos ajustistas. Ya me aburrí, la verdad, ya 2002 Dualde. No, bueno, 2002 Dualde. 2002 Dualde. ¿Se acuerda de las invasiones inglesas? 2002. ¿Se acuerda de Belfort? Bueno, yo no tengo la culpa que ustedes estén planteando la ley de abastecimiento del 74, Bernie. La gente, no es mi culpa. ¿Qué le importa? La gente a la quiere gente saber sí cómo le vamos a resolver la inflación. Quiere saber cómo va a ser para que la leche no le salga. Bueno, ahora ya está. ¿Puedo terminar? Vamos a aburrir un poco. Siempre con lo mismo, ¿no? Sí, claro. Porque no, porque lo interrumpo mucho, si no nos traía las estadísticas del segundo trimestre. Y si no, golpeamos la... Perdón. Cómo le duele, la verdad. El segundo trimestre. Cómo le molesta, la verdad. Iglesia, no se ponga colorado. Mire, muestre la cara cómo se pone colorado. Le molesta, la verdad. Tan acostumbrado a mentir, tan acostumbrado a ir en primera baja, que cuando ven a alguien que trabaja quinta fondo, se pone colorado. Convengamos que este gobierno es uno de los peores, de la historia. Por favor, Fernando. Escúcheme, está hablando el conductor. Bueno, la pucha. Che, a ver, ¿puede venir alguien a poner un poco de orden acá? Convengamos que este gobierno es uno de los peores desde el retorno de la democracia, ¿sí? No estoy conforme con el funcionamiento de este gobierno. No sé si es me parece que peor que el de Macri no hay nada. ¿Pero cómo puede ser? ¿Se peleó con Cristina, verdad? No, yo no me peleé, jamás me peleé. No, ¿pero no habla más con Cristina? Nunca me pelearía. ¿No habla más con Cristina? No. No chupo un huevo. Bueno, qué sé yo, el peronismo gobierna el país desde 1989 hasta ahora, pasaron 32 años, gobernaron 26. Dos de la Rúa, cuatro de Macri. 26 años de 32, todo el problema, ¿quiénes fueron? De la Rúa y Macri. Ahí está. En la provincia, no, que me está... preguntaron cuáles fueron los peores gobiernos. Pero es que lo terminaba. Los peores gobiernos fueron de la Rúa y Macri. ¿Qué quiere que te haga? Se lo pido, por favor. Es culpa de Macri, de la Rúa, no mío. Está fácil decir. Bueno, está bien, hasta acá llegó. Fernando, porque se me acaba el tiempo. Y quiero terminar bien. Sí, yo prefiero... Arranque, vamos que... Que hay que cerrar. No estás en un regimiento. Bueno, no, es lo que nos dijo más público. Es lo que nos dijo más público. Por mí se pueden ir la repita madre que lo parió. Gracias por estar. Gracias por venir. Nos vemos, cuídense. Chao. Bueno, listo, nos vemos. Bye. Bien, hasta ahí entonces el paso, bueno, de estos dos seres de luz. Ahí es lo de otro ser de luz como es Luis Majul. Así que todo muy lindo, todo muy rico, realmente espectacular. Hemos seguramente sacado un montón de cosas en limpio de este debate entre Bernie e Iglesias, básicamente, ¿no? No, perfecto. Bueno, muy bien. Eso sigue con el tachín tachín. Después en la diaria nosotros vemos. Arreglémonos nosotros porque... Bueno, muy bien. Escúchame, a propósito de arreglar, atención porque en el norte de la Argentina, en la provincia de La Rioja, se está instalando una base, ¿sí? Un proyecto que tiene que ver, se llama Solar 54, que es una base de prueba para conquistar Marte. Nada más y nada menos. Estaremos hablando con Ayelen Ebene, desarrolladora de este proyecto, tras la pausa. Quédate.